Bueno, Andrés. Su madre, está bien, ¿eh? Así es cuando chambea duro, ¿no? Vamos, pero. No han venido esos tardones de mierda. Sube. Jesús. O Miki, ya estamos saliendo, un Lázaro llega a 10 en punto, Jesús también, ¿no? Ya, espérenme 5 minutos, te paso ahí. Hola amigos, ¿qué tal? Mi día empezó a las 10 de la mañana. Empezamos con acá mi pata Jesús, chiranguista del grupo. Muy integrante, por cierto. Llegó puntual, el chico de la carga llegó puntual. Todo bien, pero como siempre los integrantes de Novadía, tarde. Vieron que cargamos, por lo menos pude grabar un poquito de cómo cargamos todo el equipo en un camioncito. Y el camión queda grande, inclusive los equipos son bien compactos. Hoy día toca 3 eventos. Ahorita nos vamos a una zona llamada Monterrey, los baños termales de Monterrey de Caguaraz. Van a inaugurar un nuevo local, un recreo, y vamos a tocar ahí, inaugurando el local. Voy a esperar a mis amigos, ya va a llegar mi amigo Miguel con su motito. Y a ver pues si hasta que él llega a mi casa y no sale, ya los demás tendrán que venir en combi. Por cierto, voy a ir llamándoles. Por otra parte, armamos sonido hasta las 11 supuestamente. A las 11 empezaron a hacer la prueba de sonido hasta las 12. De 12 a 1 cantaba un chico de Yo Soy y de 1 a 3 tocábamos nosotros. Desarmamos el equipo, nos vamos al centro cultural de mi ciudad y armamos equipo a las 4 de la tarde. Ahí en la sala Zoom del centro cultural que se va a presentar la agrupación, nuestra agrupación hermana, Tal Cabe. Son de Huaraz también y están volviendo al mundo de la música después de mucho tiempo. Y este es su concierto de reapertura. Ayer hemos estado probando sonido hasta las 4 de la mañana y salió muy paja. Los chicos están entrándole a un tipo de musicalización diferente. Ya les voy a hacer escuchar en el video a ver qué tal suena. El sonido estaba a uno, de verdad, cuando... Bueno, yo soy músico, ¿no? Pero cuando hago sonido y me dedico exclusivamente a hacer sonido, sale bacán. Porque hay veces cuando estoy tocando, estoy con las dos manos ocupadas, el iPad ahí. Y hay veces veo que, por ejemplo, el guitarrista le da muy duro y no tengo mano ya para bajar el fader, digamos. Y es un poquito complicado. Terminamos esa presentación a las 10 de Tal Cabe. Guardamos los equipos acá en mi casa a las 11, supongo. Y a las 12 empezamos a tocar en el Jarana, que es una peña de acá de la ciudad de Huaraz. Solamente vamos a llevar la consola digital, los monitores inalámbricos, el amplificador de audífonos, la consola para el audífono o para el monitor del baterista. Y ya, en tema de equipo de sonido ya no, nada. Porque ya obviamente en la peña tienen su propio equipo de sonido que es medio mouse, pero por lo menos da. Y ahí terminaría nuestro día. A ver si puedo registrar todo, si es que la batería de la GoPro no se acaba, por si acaso estoy cargado del iPad, de mi celular, de la GoPro, de mi sistema inalámbrico de guitarra en que tengo que cargarlo. He traído cargadores de los monitores inalámbricos. He cargado desde ayer pilas para los monitores de los muchachos de Novadía o para el micro inalámbrico también serviría. Creo que todo está listo. Estoy llevando el laptop, estoy llevando todo lo necesario. Inclusive, como quien dice, mejor llevar de sobra. A ver si es que todo va bien. No, nada, llegar el chino, Me está preocupando ya, el láser debe estar abajo, Espero no se enoje. Bueno, muchachos, nos vemos más adelante. No hay combi, peón. ¿Y el cómo ha llegado? Bien, más lejos que tú, bien. Ya llega a 10 de la mañana, exacto. Soltero, pues, hombre. Tú, tremo de charango. Pues, mira el tapic de quién ha llegado. Sal, Arturo. Arturo, sal. Arto. ¿Por qué eres así de demorón? ¿Por qué? ¿A qué hora hemos quedado? Temprano. 10 hemos quedado. Sí, miren qué son. Miren qué son. No, pelazo, no te vas a esperar, pechor. Ya vamos. Si lo vas porque a grabar, usted es un testigo. Usted es un testigo. A las 10 hemos estado listos. Mira qué hora son. Y recién estamos saliendo. ¿En serio, loco? Hemos demorado tanto que te has puesto a arreglar tu carro. ¿Qué pasa con tu embriague? ¿Qué pasa? Estás desmontando tu nave, bro. ¿Tan tan demorado? Ese Mickey. ¿Qué pasa? Está roto. Ya, peón. Va a poner las pilas. A ver, pero como macho, pinche huevón, tienes que bajarlo. Arriba. ¿Cómo
Ok, tengo acá el Maki, ya está puenteado desde el pase High Pass. No tiene que ser el full range porque acá mantiene todo su rango de frecuencia. En este hace un low cut para los graves. Aquí va a entrar la señal del parlante izquierdo, de la salida izquierda de la, del obvio High Pass. Sale y se enchufa acá. De la salida lo voy a puentear al JBL PRX800. Bueno, Miki va abriendo, armando su batería. Que yo casi no las conexiones. Su madre, ni qué técnico es, ni. Y acá está el otro sistema. Y vamos a inaugurar un parlante nuevo que el local tiene. Bacán. Igual, el SUV. El HD. Estos son EOM 615. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? Ya. ¿Con cuál probamos? Pásame otro. ¿Otro? ¿Por qué no quieres ensayar? Pero quiero, pedir, yo probé. Mira, para el muchacho. Graba, graba. Yeah. ¡En tu cabeza! ¡En tu cabeza, me loco! Ya no quiero. Pichito. ¿Qué tal, tu monitor? ¿Está bien? Sí. ¿Alguna molestia? Sí, la oreja. ¿Tú? Sí, la oreja, entra feo. ¿Por qué tiene ir esta verde? ¿Ah? Ah, es que... Cuando se vuelve. Lo he perjudicado. Cuando me vuelvo Hulk, así soy yo. Ya vamos. ¿Con qué canción más? Una secuencia, peón. Les voy a dejar por acá. Voy a probar esta marca. Por cierto, tengo dos en venta. Son la marca Auglamour, el modelo R8. Está al nivel del Shure 215, pero más barato. En este caso lo estoy vendiendo a $60.
no me engañas más. Esa boquita ya no mentirá. Esto voy a llorar, pero por última vez he juntado todos tus recuerdos y en el fuego los echaré. Y con el tiempo te olvidaré. Y cuando te vuelva a ver por la calle abrazada, yo diré que ese pobre hombre aún no sabe lo que tiene al lado, aún no sabe lo que va a sufrir. Buenas chicos, acá está la playa de Jesu. Miren, bien bonita la playa. El aquí, listo, ahora sí. Imaginé una vez mi vida sin tu amor. Parece el del México, mi chingado. Ahí te vi. Aquí, te quito. Mi corazón, quizás yo comprendí. ¿Has visto esas mascotas de los perritos con su salizaza? Así parece. Lo están echando. Es el momento de amar y no perder la razón. Chato, no se decide dónde se va a sentar. Verdad, no. Estoy viendo Juan Avión. Ya me doy cuenta de cuidar. Estás con familia ahí. Te amo demasiado. Nací para adorarte. Tal vez mi engaño ya pueda olvidarte. Tal vez mi engaño ya pueda olvidarte. Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. Si no vivo mil años, mi alma de quererte. ¿Quién pudiera vivir mil años para amarte? ¿Por qué quiero existir? Permíteme jurarte, si mil años viviera, viviera mil años te quisiera, mi amor. ¿Qué tal tu experiencia de te día? Te amo demasiado. ¿Va? Por ahora. Te amo demasiado. Nací para adorarte. Arte. Tal vez
Bueno, chicos, voy a dividir este videolog en dos partes. La primera parte es esta y la segunda parte lo pueden ver dando clic acá en el icono que les aparece acá arriba en la pantalla. Cuando estuvimos en Monterrey, a una hora de concierto empezó una lluvia torrencial. Tuvimos que parar la tocada, tuvimos que arrinconarnos mucho, guardar los instrumentos ya en su estuche. Ya dejamos de tocar porque la lluvia no cesaba. También tuvimos que tapar las conexiones eléctricas con plástico, tuvimos que traer los parlantes más hacia donde había techo. Y bueno, tocamos una hora, nuestro contrato era de dos, pero bueno, el cliente nos reconoció que no era nuestra culpa. Nosotros de un inicio le dijimos necesitamos un techo por si la lluvia y también por el sol. Pero nos dijo no creo que va a llover, pero al final llovió. Nos reconoció las dos horas. Leo Dan cantó hasta las 3:30 de la tarde, terminó el show de Leo Dan inmediatamente. Guardamos los equipos en el camión de láser y nos fuimos para el Centro Cultural de Huaraz. En el camino hacia el Centro Cultural se le malogró el camión de láser. ¿Recuerdan que estaba revisando su embriague? Se le malogró, tuvo que hacer un transbordo con su otro vehículo, que lo tenía otro chofer, su papá. Y nosotros llegamos 30 minutos antes al Centro Cultural. Y media hora después llegó el equipo de sonido. Entonces ese video lo van a ver en la segunda parte. Nos vemos, hasta luego. Suscríbanse y denle like al video. Si tienen alguna duda o comentario, por favor escríbanlo. Yo muy gustoso los trataré de responder si es posible en video.